Buenos días, señor Gutiérrez. Muy bien, gracias. Le llamaba para saber si Contreras le dejó todo listo para que lo sustituya en sus vacaciones. ¿Pudieron ver sus contratos ayer? Sí, no se preocupe, señor Ramiro. Todos los contratos y los informes los tengo en una carpeta y los comentamos con Contreras. Está todo bajo control. Bueno, muy bien. Me deja usted más tranquilo. Supongo que también habrán hablado de la hora del Gran Hotel, ¿verdad? Es un cliente importantísimo. Sí, bueno, algo me comentó Contreras, pero creo que no empiezan a hacer nada en la obra hasta dentro de 2 semanas. Y para entonces ya Contreras estará de vuelta. Así que, en principio, eso está parado. Ah, bueno, si es así, mejor. Siga así, Gutiérrez. Usted está en el futuro en esta empresa. No le fallaré. Gracias. Señor Ramiro. Bueno, todo va a ir bien. Sí, Gladys. ¿Qué tal, Gladys? Cuéntame. Sí, tengo el teléfono a Mendizábal, el jefe de obra de Filasa, que tiene que saber una medida de no sé qué para hormigonar. Y como no está Contreras, está muy nervioso el hombre. Uf, qué movida. Por favor, no me lo pases. Dile que estoy al teléfono en otra llamada y que luego le llamo, ¿vale? Bueno, vale, ok. Gracias. Qué movida, pero si esta obra no empezaba hasta dentro de 2 semanas. Pero ¿cómo puede ser? A ver, qué raro. Pero... Uy. Un mail de Contreras a las 11 de la noche. Hola, Gutiérrez. Siento escribirte a estas horas. Pero mañana hormigonan en el Gran Hotel todos los pilares. Por favor, mándale el punto de arranque al jefe de obra, adjunto detalle en PDF porque el AutoCAD no me iba. ¿Qué? Un saludo y ánimo, Contreras. Qué movida. Madre mía, bueno, si está el detalle, no será para tanto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pero si esto es un PDF. Pero ¿y aquí? ¿Cómo voy a sacar la medida? Pero si no está acotado. Bueno, voy a llamarle a este hombre. Hola, soy Contreras. En este momento estoy cruzando el Sáhara. Deja tu mensaje y te llamaré cuando vuelva, si es que vuelvo. Paz. Sí, Gladys. ¿Gutiérrez? Sí. Mendizábal está que echa humo. Ha dicho que iba a matar a alguien. Vaya, por Dios. Están todos los de Filasa súper cabreados con lo de la semana pasada. Gladys, necesito el móvil personal de Contreras. Es que es de vida o muerte. Un momentito, una llamada. ¿Sí? Sí, ahora mismo lo paso. Sí, Gutiérrez, ¿qué decía?
Sí, que necesito el teléfono personal de Contreras, porque es que es muy, muy, muy importante. Contreras, móvil personal. Se hace matar antes de darlo. Además, se va a un retiro espiritual al desierto. No tendrá ni cobertura. Madre mía. Bueno, por cierto, le he dado su teléfono a Mendizábal y le llamará en media hora. Adiós. ¿Qué? Oh, Dios. Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con un PDF sin acotar, sin medida? ¿Qué? Estoy acabado. Estoy acabado. Le he dicho al señor Ramiro que todo estaba bien, todo estaba bajo control. El escalímetro. Escalímetro, regla plana o prismática que contiene en sus caras diferentes escalas normalizadas. Su uso es habitual en arquitectura, diseño industrial e ingeniería civil. Se tiene constancia histórica de su uso en una forma similar ya en Sumer, dinastía de Ur, hace 4.000 años. El príncipe Gudea está representado en estatuillas con planos y con una regla de escalas. Existen diferentes tipos de escalímetros. Los escalímetros planos de múltiples hojas, las reglas con diferentes escalas y los escalímetros prismáticos, que son los más habituales hoy en día y los más cómodos de utilizar. Contienen dos escalas en cada cara y permiten un fácil uso y acceso a las diferentes escalas. Escala, relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representa la realidad sobre el papel. Es una proporción entre medidas reales y medidas representadas. Escalas pueden ser de igualación, escala 1-1, de reducción, como la escala 1-100, por ejemplo, o de ampliación, como la escala 100-1. Las escalas habituales de reducción son 1-20, 1-25, 1-50 y 1-75 para detalles arquitectónicos, 1-100, 1-125, 1-200, 1-250 y 1-500 para arquitectura, en plantas y alzados, y 1.000, 1.2.000 y 1.10.000 para grandes superficies y mapas. Si lo que queremos es dibujar una figura a escala, primero debemos tomar en cuenta la distribución de las medidas. En 1.10.000 tendremos que buscar la medida que queremos llevar. Si quisiésemos llevar esa misma medida en 1.75, la distancia sería diferente, pero la numeración se sigue de la misma manera. En el siguiente ejemplo, dibujaremos un habitáculo rectangular de 10 por 8 metros a escala 1-100, para lo cual miraremos la escala en el escalímetro, marcaremos los puntos de inicio y fin y dibujaremos una recta. En la horizontal dibujamos 10 metros y en la horizontal dibujamos 8 metros. Siguiendo este procedimiento, dibujaremos la superficie deseada. Dibujando diferentes escalas, podremos ver que la superficie, aunque se represente de manera diferente, mantiene unas proporciones en cada una de esas escalas. Es que yo no sé, esto no está acotado. No tengo ninguna medida, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le puedo decir al jefe de obra? No, problema. No, lo entiendo, no lo entiendo. ¿Y si esta escala? Pero ¿cómo puedo saber qué escala? Bueno, puedo saber si conozco algún elemento y sé su medida y coincide, entonces podré sacar la escala del dibujo y podré medir y darle la distancia del arranque de pilares. Ser 60. No,
5 tampoco. ¿Y eso será? Claro. 1,50. Tampoco. 1,5. Tampoco. Oh, no. Ninguna escala me cuadra. Pues sí, 1,75. 1,75. 60 y 40. Y 40. Está a 1,75. Con lo cual, esta distancia serán 1,85 metros. ¡Genial! Está solucionado. Gracias, escalímetro. Voy a escribir al jefe de obra. ¿Todavía no sabes cómo pasar tus medidas a escala real? Aquí te presentamos el nuevo escalímetro 2.0, en el que, gracias a él, estarán resueltos todos tus problemas. Nuestro escalímetro será tu mejor aliado a la hora de dibujar. Gracias a su gran diseño triangular, en una sola regla podemos encontrar una gran variedad de escalas. En sus bordes contiene un rango con escalas calibradas que, si lo giras sobre su eje longitudinal, podrás elegir el que más te convenga. Gracias a este gran número de escalas, podemos elegir si hacer reducciones o, por lo contrario, ampliaciones en el plano. Si lo que vas buscando es ampliar las medidas de tu dibujo, lo más recomendable es que el número 1 quede a la derecha, pero si lo que buscas es reducirlo, dejarás el número 1 a la izquierda. No esperes más y aprovecha esta oferta.